Hola, soy Abby, la organizadora de OKC Spanish. Hi, I'm Addie, the organizer for OKC Spanish. In this video, I'll be reading the article for our July 19th, 2022 intermediate meeting titled El País y la Niña Salvadoreña Necesitan Maestros para la Transformación. It's the same article that we read for the beginners for July. It's just more in it. I took extra paragraphs out to suit the beginners better. This one has more. So if you read the beginners article and saw the beginners video, there should be a lot here that's familiar to you. As usual, I'm not going to be translating anything in this video. In our meeting, we'll be giving a brief summary of each paragraph that will help you exercise the ability to express yourself, you know, just personal expression. Usually it's easier to read something out loud. It's easier to listen to something, but expressing yourself is usually one of the most difficult parts of learning a second language. So reading ahead, figuring out what each paragraph is trying to say, and being able to explain that to the rest of the group will help exercise that skill. Do feel free to create your summaries of each paragraph ahead of time if you think that would help you. There's, you know, it's not just kind of a here and then there. You have to progress. So if you need to kind of prepare yourself for the meeting and your summaries, then go for it. Read off of your paper if you want to in the actual group when we sit down. I don't care. You're practicing and that's what matters. Okay? Pues, this article is written by Carla Anania for the Ministry of Education in El Salvador on the 28th of October, 2021. If you'd like to follow along, click on the links in the video description, RSVP on meetup.com/Spanish-251. You can message me with questions on Meetup on Facebook or email, and let's go. Desde mi llegada al Ministerio de Educación, no he dejado de trabajar para mejorar las condiciones de los maestros y fortalecer su identidad y su valoración social. Durante la pandemia, fueron los primeros que se enviaron a casa para cuidar su salud. Visité los hogares de muchos de ellos que padecen enfermedades crónicas para entregarles sus computadoras. Su formación en el uso de plataformas digitales fue inmediata. Fueron los primeros en recibir la vacunación contra la COVID-19. Además, este año, los docentes recibieron un aumento de $100 a su complemento salarial. I don't know if that's Salvadorian dollars or USD. It doesn't say. I don't know what Salvadorian dollars are. I'll figure it out. El concurso para plazas por la ley de salarios evalúa a los candidatos a maestros que están fuera del sistema y no a los que ya están en este. Mis palabras expresadas en la Asamblea Legislativa la semana pasada fueron sacadas de contexto por algunos sindicatos que no conocen otra lógica que la de la confrontación y se oponen al cambio. Denigrar a los maestros iría en contra de lo que hemos establecido en nuestro Plan Torogos como eje estratégico, que es la dignificación del magisterio. Sería además una contradicción de todo el trabajo que estamos haciendo. Mis declaraciones se referían única y exclusivamente a los problemas que algunos candidatos presentaron al momento de hacer las pruebas de conocimiento, problemas que denotan ciertas deficiencias de las cuales nos estamos encargando de corregir desde el Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD. Llevar a El Salvador por el camino de la modernidad para insertarse en el mercado global y formar ciudadanos que sepan convivir de manera empática requiere de un sistema educativo diferente que implica una reforma curricular, un cambio en la forma de enseñar, el uso de las tecnologías y el dominio de una segunda lengua. Implica devolverle al maestro su calidad de referente buscado y respetado por la comunidad, un referente de quien toda la sociedad sepa que ha sido seleccionado por méritos comprobados. El gobierno de la República tiene claro el rumbo por el cual ha de conducir al país y el Ministerio de Educación
es el responsable de construir el andamiaje sobre el cual descansará ese desarrollo. A pesar de la pandemia, hemos iniciado los cambios. Estamos asumiendo nuestro papel rector en la formación docente. Contamos con una hoja de ruta para elevar la calidad de la formación inicial. Nos estamos preparando para iniciar el programa de formación de docentes noveles y seguiremos dotando de herramientas para la formación continua a los docentes en servicio. Por primera vez, nuestros maestros han tenido la oportunidad de concursar en un proceso transparente basado en el mérito para una plaza por la ley de salarios al sistema educativo público que no favorece a ningún sector. Este proceso incluye la evaluación de conocimientos generales y por especialidad, prueba psicométrica y aspectos éticos. Los contenidos evaluados en las pruebas se basaron en los programas de formación universitaria. Para garantizar esa transparencia, contamos con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente para la gestión de la plataforma de aplicación. Cada paso del proceso está siendo verificado por dos empresas independientes de auditoría, AFE Internacional y Pérez Mejía Navas. Oportunamente, los informes serán de dominio público. Estamos ante un desafío de nación que debemos asumir todos. Debemos hacer a un lado las posturas políticas que pretenden que haciendo las cosas de la misma forma tendremos resultados diferentes. Ser maestro es mucho más que obtener un empleo. Se necesita tener idoneidad, vocación y conocimiento. Preguntas de discusión. Número 1. ¿Cuál es tu opinión del artículo? ¿El estilo de la redacción, la dificultad o facilidad de comprensión, etcétera? ¿Te interesa el tema en general o la historia? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, por mi parte, mi opinión es que este artículo, en mi opinión, no es súper interesante, pero es un buen ejercicio de comprensión. Como este artículo está escrito por para cada quien se pueda comprender. Por eso. Y se trata de la educación, que yo tengo hijos, bueno, hijas, y eso me importa, aunque no me interesa, pero me importa. So number one, what is your opinion of the article? You can think about it in terms of the style, the writing style, if it was a good style, it drew you in or not. The difficulty or ease of comprehension, or just whatever your thoughts are about this article. Was the topic interesting, such. So I said that I didn't think that the topic was particularly interesting, but I feel like it's written so that most people can understand it. And so that makes this a good example. It might be a little bit above your level depending on where you're at, but considering that even all press around the world, they write to the median, to the average person. So they're not expecting everyone to have a